Acest program poate fi vizionat de minori în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul părinților sau împreună cu părinții ori familia. Golpe bajo y traicionero. Cambias por dinero el corazón. Desprecias lo que es un amor sincero. Pues te gusta lo barato y la ocasión. Prepotencia y despotismo son tu escudo. Sin tu credo al cinismo y lo vulgar. Golpe bajo, golpe bajo y traicionero. Que le paras con desprecio a un amor sincero. Y a este corazón. Gracias. Mi amor, ¿te parece buena idea que ya hemos venido hasta aquí? No creo que Alfonso haga alguna estupidez. No, no es por eso. Alfonso tiene derecho, como cualquier soltero, a divertirse antes de la boda, pero... Pero como Lupita está tan nerviosa, vamos a asegurarnos de que no se pierda por ahí sin avisar. Y también para invitarlo a una despedida de soltero organizada por nosotros. Oye, ¿no crees que ya están creciditos para que los sobreprotejas de no, esa forma? No, no es sobreprotección y no te burles. Es que no sabes cómo es Lupita. Es una mujer sensible, frágil. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Me comunicaron que buscan al comandante Alfonso Martínez. Sí, así es. ¿Sabe dónde está? ¿Quiénes lo buscan y para qué? Bueno, somos familiares y amigos del oficial Alfonso. Y lo buscamos por los preparativos de su futura boda. Sí. Ah, si es así, lamento informarles que el oficial Alfonso Martínez está muerto. ¿Cómo dijo? ¿Alfonso muerto? No puede ser, tiene que haber una equivocación. Nos salieron hace poco para darnos la noticia. Yo mismo salí con una patrulla a hacer la investigación pertinente. Están por traer el cadáver. ¿Pero está completamente seguro de lo que dice? Lamentablemente sí, señora. Dios mío, digo que vamos a decirle a Lupita. Tranquila, tranquila, mi amor, tranquila. ¿Cómo vamos a decirle esta tragedia? ¿Cómo vamos a decirle que Alfonso está muerto? Yo no entiendo tanta obsesión. ¿Qué esperabas? ¿Que te fuéramos a recibir con mariachis, orquestas en la entrada? Sí. En 20 minutos está lista su oficina, señor. ¿Complacido? Está bien. Revisa. Revisa lo que quieras. No tenemos nada más que hablar. No, te equivocas. Ahora es cuando comienza nuestra plática. Pobre Lupita. Yo no tengo valor para darle esta noticia tan terrible. Después de que por fin había encontrado el amor que buscó toda su vida. Y tan feliz que está. No sé cómo voy a decírselo. Voy a estar contigo, mi amor, tranquila. Se está llevando a cabo una investigación exhaustiva. Y hay varias patrullas en lugar de los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? Fue asesinado a sangre fría. Lo encontramos con las manos atadas en la espalda y con dos tiros en el cuerpo. Uno mortal en el hígado. Asesinado. ¿Pero quién pudo hacerlo? No se sabe. Hay muchos sospechosos. El oficial Alfonso, como todos los que hacemos este trabajo, tenía muchos enemigos. Alfonso de la policía. Seguramente recibió muchas amenazas de muerte. Es lo común, señor. Tarde o temprano se sabrá quién lo hizo, señora. Un loco. Tuvo que haber sido un loco. Mi amor. No creas, mi amor. Ir a buscar sus pertenencias lo único que ha hecho es, no sé, revivir los recuerdos tristes que tengo de mi papá. Pues
¿Por qué no tratas de recordar solamente lo bueno? De niño mi papá era mi héroe, mi amor. Y créeme que no entiendo cómo diablos terminó así. Lo que pasa, mi amor, es que hay veces que no sabemos por qué pasan las cosas, ¿no? Digo, él actuó mal, eso es evidente. Pero no hay duda de que te quería, mi amor. Era tu papá. Y yo creo definitivamente que antes de morir él se arrepintió de todo lo malo que hizo, ¿no? Yo no sé si lo haya hecho. ¿Tú crees que lo haya hecho? Pues claro. Hola. Hola. Solo para que lo firmes. Gracias. ¿Quieres que venga después? No. Déjalos aquí, Nancy. Ahorita vengo. ¿Te sientes mejor? Sí, mi amor. Gracias a ti, no sé, créeme que sin tu ayuda no podría superar lo que estoy viviendo. Sabes que pensaba que ya lo había enterrado para siempre. Pero bueno, pues ahora me doy cuenta que no. Oye, a ver, ¿por qué no te lo pones? No. Está muy bonito. No, mi amor. Ándale, mi vida, ¿no? Mejor guárdalo tú y ponlo en cualquier lugar. Créeme que no quiero poner... No sé, no quiero tenerlo, solo me traen recuerdos. Es la última vez que le exijo que salga de aquí. ¿Cuál es tu apuro por correrme? Te ves bastante nervioso. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, sacarme de mis casillas? Ya lo logró. ¿Quiere una oficina? Ahí la tiene. ¿Qué más quiere? ¿Sabes qué? Me gusta conocer a mis socios. Aunque ya con la investigación que está haciendo Alfonso voy muy adelantado en eso. Y sin temor a equivocarme, si todo sigue como va, Alfonso pronto va a tener los elementos para que la verdad salga a la luz. ¿Y de qué verdad estás hablando? Ni tú, ni el polizonte ese me van a probar nada. ¡Nada! Eso ya lo veremos. Bueno. José, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Está muerto? ¿Alfonso? No lo puedo creer, Rodrigo. Me cuesta asimilarlo. Hace unas horas nos reuníamos y compartíamos con él la felicidad de su próximo matrimonio con Lupita. Y ahora está muerto. ¿Qué dice? Que no somos dueños de nada. No tenemos nada seguro. Estamos vivos y no sabemos qué va a suceder en 5 minutos. Esa es la vida, mi amor. Por eso hay que vivir el presente. Ha sido una tragedia terrible. ¿Cómo puede un ser humano matar a otro así? A sangre fría. Solo un enfermo, un loco, puede hacer algo así. Bueno, mi amor, cálmate. Cálmate. Yo no me puedo calmar. No sé cómo se lo voy a decir a Lupita. No sé. No sabes, puedes contar conmigo para eso. No. Yo creo que mi mamá o yo se lo tenemos que decir. Ay, no puede ser, Rodrigo. Ay, mi amor, no lo puedo creer. Pobre Lupita. Cuando le dan el balazo y se cae con toda la sábana. No, a mí eso no me gustó mucho. Ay, esa es la mejor parte. No. Perdón. ¿Qué no. cara, tía? Parece que esperabas a quién, ¿o no, qué? No, es que pensaba que era Alfonso. No me ha hablado y Silvana y Rodrigo se fueron a buscarlo, pero no me han avisado nada. No, te preocupes, hombre. Ya están en una misión secreta. Sí, ahorita llega, hombre. Con los policías nunca se sabe. Sí. Por eso prefiero esperar y no hablar a su trabajo para no pasar por fastidiosa. Pero la verdad ya me estoy poniendo nerviosa. No te pongas nerviosa, que además te tengo ya tu sorpresa de ¿qué? Tu regalo. ¿Qué? Te tengo unos ligueros azules. ¡Ay! El azul ¿cómo? Es para la buena suerte, no, ¿por tía. ¿Cómo me dices eso delante de Carlos? Sí. ¡Mira! ¿Qué tiene? No. Te vas a ver súper sexy así. No, ¿Qué empezaron la fiesta sin mí, Salvador? Un ligero azul y lo va a modelar en frente de Carlos. ¿Cómo crees?
Perfecto. Ya me veo yo. Tenemos que celebrar que por fin ya salió esta. Ay, dije, ya se nos quedó, no. Ya salió. Vamos a celebrar. Váyanse por el tequilita. Ándale, chicos. Bueno, doble, ¿verdad? Doble para... Oye, te voy a organizar una despedida de soltera y por lo pronto quiero decirte que te he comprado, que no hagan estos chismos, un baby doll escotado negro de encaje transparente. ¿Para mí? ¿Cómo que? No. Bueno, ¿pero cómo fue? ¿Cómo sucedió todo? Lo asesinaron a mansalva. Ese fue Andrés Carranza. Leonardo. Fue Andrés. Estoy seguro que fue Andrés. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Qué? ¿Ya hay sospechosos? Pues fue a quemarropa. Don Alfonso tenía muchos enemigos. Cualquiera de ellos pudo haberlo hecho. No. Cualquiera no. Fue Andrés Carranza. Leonardo, esa es una acusación muy peligrosa. Yo se lo advertí, Alfonso. Tú eres testigo, ¿te acuerdas? Busquen pistas, aten cabos. Estoy seguro que todo eso los va a llevar Andrés Carranza. Tiene que detenerlo, interróguelo, por favor. Por favor, señor Prado, por favor. ¿Qué no me está oyendo? Notifique lo que le estoy diciendo a sus superiores. A sus superiores, ¿entiende? No hay tiempo que perder. Se está haciendo lo que se tiene que hacer, señor. Y usted no debe interferir en las investigaciones. Pero si le estoy diciendo que sé que él es el asesino. Respeto mucho su opinión y su posición, señor Prado. Pero le pido nuevamente que no interfiera. Usted no tiene autoridad para decirnos lo que tenemos que hacer, ¿o no? Ah, pero es que usted sí tiene autoridad, ¿o qué? Tenga la seguridad de que vamos a investigar y descubrir al criminal, ¿eh? Investigar. Fue Andrés Carranza. No pudo haber sido nadie más. Investigar. Miserable de Leonardo Prado se metió a mi empresa, se metió a mi oficina y para el colmo no quería salir de allí. Está haciendo una guerra psicológica. Para lo cual parece que es muy hábil. Pero yo no lo aguanto más. Lo voy a desaparecer ese tipo. ¿Por qué la risa? Ay, mi amor. Eso lo estoy oyendo desde que te corrió de Prado Textil. ¿Y qué has hecho? Nada. ¿Le tienes miedo a Leonardo Prado? Yo no le tengo miedo a ese. Dentro de poco te vas a enterar. Hello. ¿Qué te pasa, Germán? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿No me has prestado atención todo el día? ¿Qué te pasa? No, nada. Mi amor, es que desde que llegaste estás muy serio y no escuchas nada de lo que digo. ¿Te pasa algo, mi amor? No, estoy cansado. Tienes razón. No deberías dejar que los Prado te aplasten. Entonces sí me estabas oyendo, ¿verdad? Ay, mi amor. ¿Qué es esto? ¿Es sangre? Te estaba esperando, ¿eh? Oye... Ya localicé al abogado y aquí anoté todo lo que tienes que hacer para que el divorcio salga bien, sin ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede ahora? Alfonso, el policía. ¿Qué hay con él? Murió, lo asesinaron. ¿Cómo? Sí, me lo dijeron hace un rato. Lupita no lo sabe. Silvana va a decírselo. Ah, Dios mío, qué trago tan amargo para Silvana. Y claro... Para esa señora más. ¿Es sangre, mi amor? Sí. ¿Qué te pasó? No, me descuidé, no me di cuenta y me corté afeitándome. No me fijé que se manchó la camisa. A ver, déjame ver qué te pasó, mi amor. No fue nada, es una portada ya. Es cierto, mami. ¿Cómo pudo pasar? Lo asesinaron, mamá.
Me asesinaron. ¿Cómo, hija? Pues ¿qué? No, no saben, están investigando. ¿Cómo se lo vamos a decir a Pita? Están allá con Carlos y Gina. No sé, pero tenemos que decírselo. Estaba tan preocupada porque tú no hablabas. ¿Y cómo iba a hablar? Te juro que sentí que me moría cuando supe la noticia. Lupita lo presintió. Lupita sentía algo. ¿Sabes qué? Yo no tengo valor para decírselo, díselo. ¿Por qué siempre me toca lo más duro a mí? ¿Eh? Vamos a darnos valor mutuamente. Lupita tiene que saber lo que pasó con Alfonso. ¿Qué te pasa? ¿Estás sorda? ¿No oyes que están tocando la puerta? ¿Por qué nunca vas tú, eh? No me tienes que preguntar nada de qué quiero. Infeliz. Fuiste tú quien mató a Alfonso. ¿Qué? ¿Que yo maté a quién? ¿De qué me estás hablando? No te hagas el tonto. Sabes perfectamente de lo que estoy hablando, porque tú lo mataste. ¿Mataron a Alfonso? Mira, tú estás viviendo con un asesino. Eso es verdad, Andrés. Si lo mataron, mucho mejor. Eso no quiere decir que yo lo haya matado. Pruebas. Búscate pruebas. Si me quieres acusar de esto y las demás patrañas, pruebas. Si no, ¡largo de mi casa! Eso es lo que tú quisieras, ¿verdad? Pero te repito, no voy a parar hasta que te refunda la cárcel. Nada. ¿Eres capaz de matar a alguien? No, claro que no. Matilde, si me crees, ¿verdad? ¡Matilde! Tía, mira, estamos indecisos en si regalarte la vajilla para la mesa y todo eso, o el juego de ollas para cocinar. Ah, no, yo creo que primero habría que ver qué cosas tiene Alfonso en su departamento y luego ya ver qué nos hace falta, ¿no? Pero imagínate lo que ha de tener Alfonso en su departamento, con puras cosas viejas de soltero, así. Sí, yo creo que sí. No, yo creo que de todas formas, yo quisiera mejor preguntarle a Alfonso. Por cierto que ya es tarde y no se ha reportado, estoy un poco preocupada. No te preocupes, no, no de tardar. Sí, pues sí, siempre me llama. Te pido que nos mantenga informado, oficial. Estamos muy interesados en el desarrollo de la investigación. Sí, ya lo vi. La presencia del señor Leonardo Prado evidencia lo que dice. El señor Leonardo Prado es una persona muy importante y usted lo sabe. Está nervioso porque han pasado muchas cosas últimamente. Y precisamente, el difunto Alfonso estaba prestándole sus servicios. Sí, eso lo sé. Yo era su subalterno. Pero de ahí acusar públicamente a un sujeto sin pruebas ni nada, pues es un riesgo para él y atenta contra el Estado de Derecho. Es que casualmente Andrés Carranza, a la persona que acusa, era investigado. Hay una libreta negra con datos muy importantes que el comandante Alfonso Martínez había encontrado. Me pidieron que le informara que la libreta que el oficial Alfonso obtuvo de los objetos personales del difunto Esteban Garrido, no la encontraron con él. Mm.
¿Qué es esto, Andrés? Ah. ¿Por qué? ¿Por qué no? Enséñame, ¿qué es? ¿Quién te permitió andar hurgando en mis cosas? ¿Quién te permitió? Bueno, entonces nos avisa cuando vea a Alfonso a ver qué le regalamos. Bueno, ¿eh? Yo ya tengo planeadísimo el regalito, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, hasta luego. Oye, hasta luego. Nos vamos. Hasta luego. Qué calladas, qué raro. Hoy, que les vaya bien, hija. Va igual. Gracias. ¿Qué pasó con Alfonso? Silvana, por favor, sé que me dijiste que me esperara, pero los muchachos ya se fueron. Tú quedaste de ir a la oficina de Alfonso con Rodrigo y no me hablaste. Fuiste, hablaste con él. Por Lupita, favor, dime. Lupita, cálmate, espérame. Lupita. ¿Qué? ¿Qué? No preguntes más. ¿Qué? ¿Qué pasó? Si lo viste, Silvana, dímelo, por favor. ¿Lo viste? Por favor, Lupita. Pasó algo terrible. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Silvana? Por favor, dime. Dime, Silvana. ¿Pasó algo, Alfonso? Dime, por favor. No hay problema, Lupita. ¿Problema? ¿Qué clase de problema? Quiero saberlo todo. Dímelo. Ya, Silvana, díselo. Dímelo, por favor. ¿Qué pasó?